Buenas tardes, estamos aquí en el Ayuntamiento de Calatayud, que en breves momentos va a venir la charanga por la festividad de Santa Marta, que vuelve a Calatayud después de muchos años sin celebrarse, y en breves momentos volveremos a conectar. Del Ayuntamiento, que supone para vosotros empezar otra vez con la festividad de Santa Marta. Bueno, supone para la ciudad de Calatayud, pero sobre todo supone para los hosteleros, para el sentimiento de la Santa Marta, de nuestra santa, nuestra patrona. El sector de hostelería es uno de los sectores más importantes que hay económicamente para la ciudad de Calatayud. Hacía 7 años que no se celebraba Santa Marta, y gracias a la colaboración de la Asociación de Cafés y Bares, a la colaboración de muchos empresarios de la hostelería, al final, este año, el 2017, vamos a poder ver otra vez a la Virgen bailando por la calle. ¿Y cuántos actos más quedan que nos depara el día de hoy en cuanto a actos y en cuanto a festividades y todo eso? Bueno, pues ahora, aparte de estar dando una vuelta por la ciudad de Calatayud recorriendo diferentes establecimientos, a las 12 del mediodía tenemos la misa en honor a Santa Marta de los Difuntos, y luego haremos un pasacalles hasta la residencia Mivil, donde con ellos bailaremos y disfrutaremos y le introduciremos la fiesta de Santa Marta. Y luego ya volveremos hasta la Plaza del Fuerte, discurriendo calles para hacer un vermú, una comida, concurso de guiñote, carrera de camareros, verbena, así que un día lleno de disfrute, de actividades, y que invito desde aquí a todo el mundo para que vengáis a disfrutar de la hostelería y de Santa Marta. ¿Y cuánta gente hay comprometida en todo este, en toda esta festividad? Bueno, pues a pesar de que hace 7 años se dejó, a pesar de que hacía tanto tiempo que parecía que estaba olvidada, ha habido un vuelco absoluto por parte de antiguos socios, de nuevos socios, de gente joven, de veteranía, y por lo tanto alrededor de 100 socios, que a la vista está esta noche con la cena en honor que se va a celebrar, que hay más de 120 personas ya apuntadas para disfrutar. Muchas gracias. Muchas gracias a vos.
¿por qué habéis decidido retomar esto? Pues la verdad que la hemos decidido retomar porque era una tradición muy bonita para los hosteleros. Yo recuerdo cuando ya era un crío que casi las fiestas de Santa Marta se confundían un poco con las fiestas de San Roque, bien por la cantidad de actos que celebrábamos, tanto las vaquillas, luego hacíamos el pasacalles, las verbenas que disfrutábamos todos los hosteleros, y la verdad que es importante, nuestra patrona, pues ya con tantas licencias de hostelería que hay como en Calatayud, pues decidimos recuperarla por eso. ¿Y en qué consisten los actos de hoy? Pues hoy, por ejemplo, los actos, hemos empezado con una diana y un disparo de cohetes, luego hemos continuado con una misa en San Andrés, ahora vamos con el pasacalles y nos dedicamos a ir a Ambivil, y terminaremos con un vermú ahora en la carpa de Peña Nogara, y luego un campeonato de guiñote, luego la tradicional carrera de camareros y luego una verbena. Vale, y para acabar, que la gente se ha solidarizado mucho con el día de hoy y os han ayudado y nos han echado una mano, ¿o han pasado un poco del tema? Pues la verdad que si no hubiera sido gracias por cada uno de ellos que nos han apoyado, no hubiera sido posible celebrar la fiesta. Ya bien por el ayuntamiento, que nos apoyó bastante, luego por Sergio, concejal de hostelería, y bien tanto por mis compañeros como la viñera del pescadito frito y por nuestro presidente Agustín del de Baballera. Vale, muchas gracias. A ti, venga. La responsable de Ambivil, que se sienta al tener aquí la charanga, ¿no? Sí, de Santa Marta. Hombre, es comunidad, por lo tanto nos sentimos muy bien porque el proyecto todo el mundo sabe que es Calatayud y con toda la comunidad de Calatayud, por lo tanto que nos incorporen en las actividades de Calatayud y una fiesta como esta que se ha recuperado después de hace muchos años y que no se realizaba, pues la verdad que muy, muy contentos de que nos visiten. Ya lo estáis viendo vosotros, el jaleo que se ha preparado, o sea que muy contentos. ¿Y qué significa Santa Marta para vosotros? Bueno, pues estamos dentro del tema eclesiástico, ¿no? Pues lógicamente es tema de fe y tema de religioso, por lo tanto para cada cual con su espiritualidad pues lógicamente tendrá un sentimiento diferente y una sensación diferente. En realidad para el colectivo pues simplemente es eso, el tener la visita agradable y espiritual de la Santa. Vale, pues muchas gracias. El concejal de Ciudadanos, ¿qué significa esta fiesta para todos vosotros? Pues bueno, es la recuperación de una fiesta que estaba perdida
y que se va a sacar adelante con mucho esfuerzo por parte de toda la asociación de cafés y bares y todos los camareros y de restauración que hay en Calatayud. Bueno, ¿cuántos actos habéis contratado para el día de hoy? Bueno, pues lo han contratado la asociación. Bueno, pues hay varios actos. Ahora va a haber un vermut en la Plaza del Fuerte. Esta noche hay una cena de todos pues que componen la asociación y todo el que se quiera apuntar. ¿Y qué significa Santa Marta para vosotros? Pues Santa Marta es una santa que es muy nombrada y merecida por todos. Además, tenía mucha aceptación aquí en Calatayud y además ha habido unas celebraciones tremendas en tiempos con los camareros. Ya se está recuperando también las carreras de camareros que había en el paseo con las bandejas y todo esto. Y bueno, la vaquilla y todo eso. Bueno, yo creo que esto es un comienzo para continuar e ir mejorando y ir superándose. Vale, pues muchas gracias. A vosotros. Y a soñar con ella, que compañera, la que me da y me quita alegrías y penas, que culpa tengo yo. Bueno, ¿qué es para vosotros esta festividad? A ver, primero mucha ilusión y la verdad que es, lo hacemos con mucha ilusión porque se ha perdido hace 7 años. Para nosotros es un honor volver a empezar y volver a constituir otra vez lo que es Santa Marta. A lo largo de la mañana hemos tenido un montón de actos. Esperemos ahora llegar al vermú a las 2 en la Plaza Fuerte. Es para nosotros, para la hostelería y para todos los proveedores que nos han ayudado, casas cervecera y demás. Y luego, pues ahí os esperamos en el concurso de quiñete y en la carrera de camareros. Vale, y de todos los actos que hay, ¿cuál es el que más, el que tienes tú, sí, el que más te gusta o el que tienes más? Yo creo que la carrera de camareros, porque es una base de Santa Marta, o sea, lo más divertido creo que es, hace ilusión y a esta hora de la tarde que va todo el mundo súper contento, hace ilusión. Así que esperemos que la gente venga a animarse, que nos vea y ahí os esperamos. Y eso te iba a preguntar la gente, ¿se ha solidarizado con vosotros, se ha animado? Ha bailado. Tenemos verbena, hacemos de una punta a otra punta de la plaza lo que es la carrera. Va a haber carrera de veteranos, femenina y masculina. Se puede apuntar el que quiera. Aparte de gente de gremio de hostelería, se puede apuntar cualquiera. Vale, pues muchas gracias, David. Esta fiesta para vosotros. Pues mira, después de 7 años hemos logrado y ha empezado otra vez la fiesta. Y bueno, que la gente veo que se ha animado a venir y a seguiros. ¿Qué simboliza eso para vosotros? Pues significa mucho porque la fiesta de Santa Marta es para todo el mundo, sobre todo para la hostelería, para los proveedores y sobre todo para el público. ¿Cuántos actos ha habido por la mañana y cuántos quedan? Pues ha habido, hemos ido a Mivil, bueno, Mivil ha sido la misa en San Andrés, luego ha habido, hemos ido a Mivil, ahora va a haber vermú, ha habido pasacalles por el pueblo y ahora
ahora. Luego habrá un campeonato guillote y una carrera de camarero. Vale, pues muchas gracias. Vale. Pero bien. ¿Cuántas vueltas habéis dado? Yo solo una, porque la segunda no podía más. Bueno, ¿y se te han caído las botellas? A cogerla para quitarme ya. Me se ha caído una porque ya terminaba la vuelta ya. ¿Y en qué posición has quedado? Pues no lo sé, pues si me se ha caído una botella, pues el último me habré quedado, no lo sé. Bueno, ¿te veremos otros años por aquí? Sí, seguramente sí. Y me dicen por aquí que eres hostelero de Calatayud. Sí, sí, tengo un bar que lo tengo desde enero, el Rincón de Manolo. Soy propietario desde enero, llevo nada más 6 meses. Bueno, pues espero verte muy pronto y que lo pases bien. Vale, muchas gracias. A ti. Demasiado bien, pero me duele el hombro, de Santa Marta. ¿Te duele el hombro? ¿Es el primer año que estás aquí? Sí. ¿De dónde eres? De Cádiz. Bueno, pues espero verte otros años por aquí y que sigas pasándotelo bien. Yo también. ¡Viva Cristo de la Paz!
José Luis Pinilla. Y, no, y me acaban de decir que es uno de los miembros de la Asociación Taurina de Ducu ITV. Bueno, José Luis, ¿qué tal? Bueno, pues bien, esto no hay toros, pero bueno, hemos venido aquí a hacer algunas fotografías de Calatayud con la gente de Calatayud. Bueno, José Luis, te lo tengo que preguntar. ¿Tú crees que se volverá a poder recuperar las vaquillas, las antiguas vaquillas de Santa Marta? Bueno, pues eso se lo tendrías que preguntar a los de la comisión, pero hombre, supongo que si hay algún aficionado, pues yo creo que sí, porque la verdad es que era muy bonito todo lo que se hacía allí en la Plaza de Toros. Bueno, y en esta asociación, ¿qué se hacía en la Plaza de Toros? ¿Sacaban vaquillas, toros? Sí, sacaban vaquillas, jugaban al guiñote con la vaca. Bueno, la verdad es que hacían toda clase de espectáculos, pero con una vaca. Bueno, alrededor de la plaza con ellos. Bueno, pues espero que te lo sigas pasando muy bien y muchas gracias.